Adelante, ingeniero Oscar Morales, presidente del módulo de agua de allá por Sinaloa de Leyva y Guasave. ¿Cuáles serían las peticiones a Conagua? Pues las peticiones a Conagua, lo que traemos nosotros es este equipamiento. Tenemos la necesidad por ahí de algunos equipos para realizar las labores diarias de mantenimiento del hectareaje que tenemos ahí en los terrenos. Y desde luego la infraestructura, procurar apoyos en la infraestructura, en aprovechar más el agua, que nos dé mejores resultados. Se requiere un presupuesto para ello, así ¿verdad? Es. ¿Con agua qué les diría? Pues a lo que he escuchado yo, por las reuniones que tenemos en el distrito ahí, es que parece que no hay dinero. Eso es lo que hemos estado escuchando. Algunos ya tienen esa solicitud y parece que ya está en un punto de acuerdo ese presupuesto para módulos de agua de Sinaloa. Ah, pues qué bueno, ojalá, es una muy buena noticia. Ojalá y vengan cosas buenas. Guamúchil es uno de ellos que ya tiene el presupuesto para, listo. Sí, para sí. Tecnificación. Ya lo para tienen. Tecnificación. Ah, qué bien. Sí, pues ojalá y. Pues ahí estamos cerca, sobre Guamúchil estamos a aproximadamente a 40 kilómetros de ahí. El módulo nosotros, entonces pues estaría muy bien que nos llegara esos apoyos en la tecnificación y el cuidado del agua. Bueno, pues estamos en esta transmisión en vivo nacional. ¿Cuántos usuarios son? Desde ¿usuarios? La Asamblea Nacional. Tenemos alrededor de la 27 mil, de la NUR, desde Vallarta, usuarios del sector social y alrededor de unos 50 en el sector de la pequeña propiedad. ¿Qué siembran ustedes? Tenemos un módulo de 12.350 hectáreas. Sembramos maíz, frijol, hay ahorita tomatillos, papa, chile, algunas legumbres está ahí por ahí. La región agrícola de Sinaloa que alimenta al país. Por eso es que Conagua y la Secretaría de Agricultura del Gobierno Federal en esta asamblea plenaria las hacen que volteen a los módulos al campo para que observen ahí. Porque Sinaloa es el principal productor de alimentos del país y sus zonas agrícolas a través de los módulos es el corazón de agrícola de México. De hecho, así ese término que se usa para el área de Guasave, corazón agrícola de México. Y estamos con Oscar Morales Alcalá, presidente del módulo de ahí, de Sinaloa de Leyva. Sí, el módulo Juncos, tiene Juncos. Un determinado hectareaje, alrededor de 6.000 hectáreas en el municipio de Sinaloa de Leyva y en la otra parte en el municipio de Guasave. Guasave, así es. Pues esperemos que vengan cosas buenas con este nuevo gobierno, que apoye, que voltee a ver el campo y que nos apoye más para seguir siendo productivos. Para Canal Digital Información de Notigerma en Puerto Vallarta, Jalisco. Reporte de mediodía desde Vallarta, Jalisco.